¿Ya lo revisaron? Señor, abre mis labios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti. En ella, el Altísimo en persona la ha fundado.
siglos de los siglos. El Señor llega con poder y su recompensa lo presenta. Para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y escribiese el método inteligente. Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus piedras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina de las naciones, sentado sobre querubines así de la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozca tu nombre grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas el pago. Ensalzad al Señor Dios nuestro, mostraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él les respondía. Dios les hablaba en la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les. Señor Dios nuestro, tú le respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, mostraos ante su nombre santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre. Espíritu Santo, como
de los siglos. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, concitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te
te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pone en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, para que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Celebramos nuestra Eucaristía pidiendo en acción de gracias a la Santísima Virgen por Laura Sagrario Chanona Ramírez, por el término de su carrera. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que de manera tan admirable todo lo ordenas e inefablemente lo diriges, mira con bondad a los gobernantes de las naciones y bondadosamente infunde en ellos tu espíritu de sabiduría, a fin de que todo lo decidan para el bienestar común y la paz, sin nunca apartarse de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravie el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proyectaron a mis necesidades, siempre evitando serles gravoso a ustedes, y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quita esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Seré que solo los quiero? Dios sabe que sí los quiero.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden valor y exigen ser fielmente ejecutados. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la primera lectura. Este reclamo fuerte que hace el apóstol Pablo a la comunidad de Corinto. Seguramente habían entrado en esa comunidad algunos predicadores que habían empezado a decir cosas que no estaban totalmente de acuerdo con la verdad del Evangelio. Y esto podía desvirtuar la integridad y la pureza de la doctrina que Pablo, fiel a la palabra del Señor, les había predicado. Pablo declara su sentido de la responsabilidad en relación a esa comunidad que él mismo, según la gracia que le había sido concedida, la había edificado, que dice él, como sabio arquitecto. Él es, y se precia de serlo, el mediador, dando aquí una idea muy importante. La comunidad, la iglesia, está desposada, es la esposa de Cristo y como tal debe ser fiel a Cristo. Pablo se considera entonces mediador de estas nupcias y permanece vigilante para que la iglesia prometida, la iglesia de Corinto, persevere en la firmeza del vínculo de unión con Cristo, es decir, que se preservara la auténtica fe. Pablo tiene miedo de que la fragilidad de la fe de los corintios les haga correr el riesgo de alejarse de la sencillez y de la pureza iniciales en las que fueron formados por él. Parece bien informado del riesgo que supone la presencia en la comunidad de predicadores de poco fiar. La defensa de la indisolubilidad de la unión de la iglesia con Cristo hacen comprensible esto que él dice, los celos que atosigan al apóstol, esos celos a lo divino. Le preocupa la comunidad. Y cada uno de nosotros tendríamos también que preocuparnos por no caer en tantas y tantas opiniones que se dan, que se oyen, que se escuchan a través del radio, la televisión, los periódicos, etcétera, donde pretenden que cada quien interprete lo que le da la gana como le da la gana. La doctrina del Señor no es para interpretarla, es para vivirla con amor, con fidelidad. En el Evangelio encontramos cómo el Señor habla de la oración y habla de esa oración peculiar de los discípulos de Jesús en una relación específica que cada discípulo tiene con el Padre. Esta oración del Padre Nuestro que el Señor enseña a sus discípulos es un don de Jesús para ellos y al mismo tiempo una necesidad de los discípulos que necesitan de Dios, que necesitamos de Dios. La experiencia de las comunidades eclesiales han colocado el mensaje de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en el centro de la relación con Dios, el Padre. Y esto, hermanos, constituye la experiencia y la enseñanza fundamental de Jesucristo, el Hijo del Padre. La voz humana, la voz nuestra, se eleva desde la tierra al cielo, confiando en Dios nuestro Padre. No se dirige, fíjense, es lo que el Señor nos enseña, no se dirige a un Dios impersonal,
a un Dios que es así, como dicen algunos, pura energía, sino a un Dios que es Padre, que es nuestro Padre, así le llamamos. Y entonces, así nosotros nos dirigimos, pero eso al mismo tiempo nos hace tomar conciencia cuando oramos a nuestro Padre Dios, tomamos conciencia de que somos sus hijos. Entonces establece, y esa es la oración, una relación de amor entre Dios, nuestro Padre, y nosotros que somos sus hijos. Por eso, la oración tiene una extraordinaria importancia en la vida de todos nosotros, de todo cristiano. A un cristiano que no sabe orar le falta la razón fundamental de su vida de creyente. Quien no ha aprendido a amar a Dios no siente, por tanto, la necesidad de dialogar con Él. Pero también, quien no hace el esfuerzo de dialogar y de entrar en contacto con nuestro Padre Dios, tampoco aprenderá a amarlo. La revelación de Jesucristo de que Dios es Padre nos habla de que la oración, de la oración tenemos que llegar a una acción específica en nuestra vida. Es decir, la oración no está separada de nuestra vida. Tiene que influir, tiene que iluminar, tiene que potenciar nuestra vida. La oración del Padre Nuestro es una profesión esencial de nuestra fe, una animosa declaración de buenas intenciones y de buenos deseos. Así pues, hermanos, la oración de Jesús puede germinar en nuestro corazón y florecer en nuestros labios, con la única condición de estar convencidos de que Dios es Padre y de que todos nosotros, sus hijos, somos hermanos. Así nos lo ha hecho saber también Santa María de Guadalupe. Ella también es nuestra madre, también nos hermana, nos hace hermanos unos con otros, todos hijos de un mismo Padre. Que cada día pidamos a la Santísima Virgen podamos vivir más plenamente en la conciencia y en la acción como hijos verdaderos de Dios. Oremos al Señor. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada petición, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Escúchanos, Señor. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, oremos. Escúchanos, Señor. De manera especial pedimos por Laura Sagrario, en acción de gracias por el término de su carrera, oremos. Escúchanos, Padre, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con ellas nuestra
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos, con alabanza de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, y tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor en el Evangelio nos ha enseñado cómo orar y nos ha mostrado esta oración, este ejemplo de oración que nosotros repetimos cada momento. Con el corazón en la mano, como decimos, con un espíritu filial, dirijámonos a nuestro Padre con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es mi cuerpo, jamás y pa' ver.
sus manos trabajó, como hacían los demás, conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Manos, oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, haremos la procesión con el Santísimo Sacramento hacia su capilla, para que quede ahí para la adoración de todos. Haremos la procesión a forma sencilla y breve. Hoy no están todos los demás sacerdotes de aquí, de la Basílica. Y como siempre, cuando hay la procesión, no se da la bendición final de la misa. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, receto diligentium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis seminae, sui moras incollatus, miro clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe tua dene, sed ansuis manibus, verbum caro panem verum, verbo carmen epici, quisque sanguis Christi medum, et si sensus deficit, abit mandum consinterum, sola vide sufficit. Car
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor.